Buenas tardes, ¿cómo está todo el mundo? Yo estoy muy encabronada, se los tengo que decir. Y ahí disculpen mi lenguaje familia, pero este video es muy importante y lo estoy haciendo por cuestiones de seguridad mías. La gente que me conoce saben a qué me dedico, saben cuál es mi profesión, saben qué es lo que yo hago. Pero sí me veo en la necesidad de hacer este video, porque a través de este video público yo quiero responsabilizar de cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia, de cualquier cosa que le ocurra a Salvador Cabañas, a su familia. Y les quiero pedir por favor que me ayuden a compartir este video, ¿ok? Eso es algo muy serio y muy delicado. Acabo de ver a Salvador Cabañas en una situación muy triste y muy lamentable. Ustedes, y aquí en mi Facebook, los invito a que se metan en mis videos. Ustedes han sido testigos de cómo he documentado en diferentes ocasiones, no en una ni dos, en muchas ocasiones he documentado actividades con Salvador Cabañas. Más allá de yo como su publicista, como su amiga y como una persona muy cercana a él. Y ustedes han visto en esos videos cómo se comporta él conmigo. Esa es la mejor prueba que yo puedo tener. Salvador es cariñoso, Salvador es amable, Salvador es alegre. Y ahorita acabo de ver a un Salvador Cabañas en un estado muy preocupante, con los ojos como idos. Incluso puedo atreverme a decir que no me reconocía bien. Y si alguien sabe que Salvador me conoce bien, son ustedes, porque he estado con él transmitiendo en vivo en muchas ocasiones, no solamente eventos públicos a los que él asiste, sino hemos estado en comidas, él y yo, hemos estado así en corto, él y yo. O sea que documentada mi amistad y mi relación con él está. Y yo quiero responsabilizar al señor Amancio Rojas Fernández, el cuñado de Salvador Cabañas y su representante, que yo le llamo su reté transante porque ya ustedes sabrán por qué. Pero bueno, Salvador Cabañas llegó a México el día de ayer y yo no pude venir a verlo porque ustedes saben que ayer tuve evento con Pablo Larios, tuvimos un gran homenaje, estuve prácticamente todo el día en Toluca trabajando en este evento. Y el día de hoy llego a verlo al hotel donde se estaba hospedando y el señor Amancio Rojas me impidió verlo. Y me impidió verlo porque yo me di cuenta, con esta cercanía que he tenido con Salvador, de muchas irregularidades en los manejos del dinero, de muchos malos tratos por parte de Amancio Rojas hacia Salvador Cabañas. Yo interpuse ya ante la Embajada de Paraguay en México un documento donde estoy solicitando, por pura calidad humana, que expertos en la materia y las autoridades de Paraguay reabran el caso de Salvador Cabañas y puedan rediagnosticarlo, o sea, que lo puedan revisar nuevamente de todo a todo. Porque en estos videos que yo les muestro, ustedes pueden comprobar que Salvador es alegre, insisto, es un hombre normal. Y ahorita que llego a verlo y que estuve más de una hora pidiéndole a Amancio en el lobby del Hotel Fiesta Inn, aquí en Cuautitlán Izcalli, que le avisara por favor que yo estaba para que él bajara a verme o yo subiera a verlo. Él lo impidió a toda costa. Había un medio de comunicación muy importante aquí en el hotel pidiéndole una entrevista con Salvador. También se las negó. Entonces, yo lo que voy es: si no tiene nada que ocultar a Amancio Rojas Fernández, ¿por qué evita a toda costa que la gente se acerque a Salvador Cabañas? Cualquier persona que tenga 2 centímetros de frente puede deducir, sin ser expertos, psicólogos o peritos en psicología o conducta humana, cualquier persona puede deducir pues que algo no está bien, ¿no? Entonces, básicamente quise hacer este en vivo, este directo, sí, para responsabilizar, y lo vuelvo a puntualizar al señor Amancio Rojas Fernández, representante de Salvador Cabañas, yo lo responsabilizo de cualquier cosa que a mí me suceda después de esta denuncia que yo he puesto contra él, y cualquier cosa que le suceda a mi familia, cualquier cosa que le suceda a Salvador Cabañas, también responsabilizo yo a Amancio Rojas Fernández.
cualquier cosa que le suceda a la familia de Salvador, también yo responsabilizo a Mancio Rojas Fernández. Les pido que por favor compartan este video. Este es un caso muy delicado. En todos los años que yo tengo trabajando como periodista y dedicándome a lo que me dedico, que ustedes saben, soy la presidenta del Salón de la Fama del Deporte Toluca. Tengo mi proyecto social Una Mano Amiga en Toluca. Saben todo lo que hago y lo saben porque yo todo lo publico y todo lo ando grabando. Y yo nunca he estado inmersa en situaciones de este tipo, nunca. Pero yo no puedo quedarme callada y no puedo quedarme de brazos cruzados después de ver todo lo que he visto y después de vivir lo que he vivido muy de cerca con Salvador Cabañas y con su representante. Salvador Cabañas es el hombre más increíble que yo conozco, el hombre más noble, el hombre más bueno, pero bueno, eso lleva a la gente a que abusen de él, en este caso a Mancio Rojas Fernández. Si él no tiene nada que ocultar y las cuentas son muy claras, pues qué padre, todos nos vamos a quedar tranquilos, pero ¿por qué se comporta de esa manera? Entonces algo hay detrás. Y bueno, pues nada más era hacer público esto, porque lo que acaba de suceder aquí en el hotel fue muy delicado. Normalmente a los eventos a donde vamos con Salvador, quien lo cuida soy yo, porque Amancio se va a hacer otras cosas que no voy a mencionar aquí porque tampoco tengo por qué andar ventilando sus cosas privadas, pero siempre deja a Salvador muy expuesto. Y en mis videos ustedes pueden ver quién es la que lo anda cuidando, incluso mi equipo de trabajo, Yola, Azul, ustedes, porque ellos han salido en los videos donde les digo, ahí me lo van cuidando, porque Amancio nunca lo cuida. Y ahorita, curiosamente, como vio que yo no me iba a ir del hotel hasta hablar con Salvador, llamó un montón de gente que yo nunca los había visto, no sé quiénes son. Ojalá que este medio de comunicación haya grabado las cosas, porque sí estuvo fuerte. Llegó mucha gente queriendo sacar a Salvador del hotel, impidiendo o queriendo impedir que yo lo viera, como si yo fuera una fanática loca o una persona ajena a su vida, lo cual no es así. Afortunadamente, me gusta hacer las cosas de frente y sí me le planté frente a Salvador y le dije sobre esta denuncia que ya puse yo, porque lo importante también es yo decírselo a él antes de que él se entere. Las cosas siempre se deben decir de frente y manejar de manera transparente. Yo me voy a atrever a poner la grabación que tengo de esto para que ustedes escuchen cómo en algún momento Salvador me agradece por esto que estoy haciendo. Y cuando él me mira a los ojos, yo pude ver en su mirada a un hombre pidiendo a gritos que alguien lo ayude y que alguien haga algo por él. A pesar de que también me dijo, es que estás equivocada, ¿no? Y en la grabación ustedes lo van a escuchar. Sí me llegó a decir, estás equivocada. Y yo le dije, mi amor, porque así le dije, ahorita no lo vas a entender, pero ya lo entenderás en su momento. Y pues le informé sobre esta solicitud, así se le llama, solicitud de investigación, que yo interpuse ya ante la Embajada de la República Paraguay en México, y con la finalidad, bueno, de que él sepa qué es lo que estoy solicitando, y básicamente, bueno, es que revisen su caso, que a él le vuelvan a hacer un diagnóstico para que se compruebe que está sometido a mucho estrés, a mucha presión y a un dominio, un control mental y psicológico por parte de Amancio terrible. Yo estoy solicitando también que Salvador pueda retomar su tratamiento porque no lo terminó. Y ustedes saben que lo que le pasó a Salvador fue cosa grave. Y él no terminó un tratamiento psiquiátrico y psicológico que debió haber tomado para poder ser una persona independiente, autosuficiente y demás, ¿no? Así que ahí por si estaban con el pendiente, ¿verdad? Gracias por su atención y les pido de verdad, compartan este video todas las veces que puedan. Y pues de modo, yo la verdad es que yo quería hacer las cosas de la manera más privada posible, pero ante la situación que se presentó ahorita en el hotel, pues me veo obligada a hacer este video y a responsabilizar a Mancio Rojas Fernández de cualquier cosa que, insisto, me pueda pasar a mí, a mi familia o al mismo Salvador Cabañas. Y pues nada, así las cosas. Yo sé que a mucha gente esto le va a sorprender porque la gente pensaba que Chava estaba ya muy bien, protegido, cuidado, y la verdad es que no es así. Y si yo lo digo es porque yo lo he vivido. Salvador está viviendo una vida de terror. Y alguien tiene que decirlo, o alguien tenía que decirlo. A la valiente le tocó ser yo, o sea, a mí, ¿no? Por el cariño que le tengo a Salvador, por el amor que le tengo a Salvador,
y por calidad humana. No sé ustedes qué harían si se enteran de que alguien está viviendo algo tan grave como Salvador. ¿Ustedes harían algo por esa persona? Yo creo que la indiferencia del ser humano es lo que tiene al mundo como está actualmente. Vemos que a alguien le está yendo mal y que alguien necesita ayuda y nos seguimos de largo y nos seguimos de frente porque no nos gusta comprarnos problemas ajenos. Pero bueno, ni modo, ¿no? Lo hago asumiendo todo lo que esto implica y pues ni modo. De pronto me gusta tratar de entender por qué Dios te pone a ciertas personas en tu vida, en tu camino, y yo creo que después de que Salvador ha tenido tanta gente a su alrededor, exnovias, amigas, familia, amigos, vecinos, yo no puedo entender cómo nadie se había atrevido a hacer algo, a denunciarlo anónimamente, si quieren ustedes. Pero bueno, pues aquí estamos, ya estamos en esto y pues hasta donde llegue. Que tengan bonita tarde, coman rico, buen provecho, y pues ahí estamos. Gracias, familia.